Junto a la comodidad va más allá del cuerpo. Es decir, cuando elegís tu ropa, si hay, digamos, a los que son grandes, el saco corto le queda medio... Digo, eso lo tenés que adaptar a tu cuerpo. Creo que la ¿podés ir a contramano con la moda? Que queda bien a vos. Exacto. ¿Y cuánto? O sea, la comodidad tenés que adaptarla a lo que a vos te favorece. La moda incomoda. A ver, hay cosas que favorecen y hay cosas que no. Hay gente que es muy alta, el saco el línea cortito por acá, no queda bien. ¿Y cuánto influye, pero por no ejemplo? No queda bien, pero se usa a la cadera y queda bien. ¿Y cuánto influye, claro, por ejemplo? Tiene que ser largo, medida, tres cuartos. Sí, no. ¿Cuánto influye, por ejemplo, que hoy está de moda escuchar un Russell King y verlo con otra moda, ¿no? O cantantes que son más urbanos. ¿Cuánto influyen en el resto de la gente? Influyen mucho, porque son influencers. Proyecta internacionalmente. Toda la música rock. Hoy, todo lo que... Es como Madonna en los 80. Mira, hoy los que más influyen son los jugadores de fútbol. Marcan. Y los cantantes. Me parece que son, por eso las marcas... ¿Cantantes de qué género? Y los más populares, de canción más popular. Lo que está más cerca de la calle. Uh-huh. Me parece que hoy la calle es la que está dictando el trap. El trap. Por eso es también lo que el fútbol en este tiene que ver con esto de la calle. Uno juega, bueno, antes jugabas en la calle, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Esa llegada de la moda a través de gente que está más cerca de la calle. Bueno, los jugadores de fútbol es más cercano, porque esa moda también la encontrás en la salada. De verdad. Sí. O sea, esa moda que vos decís es incomprable. Hoy en día tenemos un mercado donde la gente puede ir a comprarse a unos precios mucho más baratos. De hecho, cuando la selección argentina llegó al mundial, todos estaban vestidos muy urbanos y parecían rockeros. Y por ejemplo, Avenida Avellaneda, Corrientes. Claro. Está de moda, Luis. 11, está de moda ir a comprar. Porque veo, la calle Córdoba. Comprar ropa en la manta, ¿está bien? Me parece que está bien cuando la billetera te acerca al presupuesto que vos podés y te ves vestido con lo que tenés ganas a un precio razonable. Igual, por ejemplo, es imposible comprarte un suéter en Palermo a 50 mil pesos. Me llaman de Pilar, está Aníbal Pachano. Dale, adelante. Se fueron un poco. ¿Cómo te sentís, Aníbal, en este lindo festejo? Vengo a ver unos amigos que quiero mucho y estoy feliz que estén casados. ¿Te sorprendió esta boda de Flor con Ramiro? Digamos, hace mucho tiempo. Chocho estoy. La verdad que los veo divinos, familia ensamblada divina. Bueno, ¿cómo vas a vivir este casamiento? Recién empieza. Tengo que tomar poco porque no puedo tomar mucho, pero me voy a divertir. Acá también les quitan el celular porque viste que en Salta no se podía entrar con el celular. ¿Qué pasa? Y no sé qué pasa. Vamos a ver. ¿Va a haber imágenes exclusivas de alguien que filtre un celular? No. Y Ana también te dijeron, toma poco, Aníbal, cuídate. Todas las órdenes. Pero vas a poder bailar, Aníbal, va a haber show. Con la pata un poco ahí, pero está todo bien. ¿Regalo, Aníbal? Todavía no compré nada. ¿Hay una lista? Sí, hay lista. Bueno, Aníbal, a disfrutar la noche. Gracias. Diviértanse. ¿Cómo estás vos? Yo estoy muy bien. Ahora voy a tomar mis vacaciones. Siempre le Aníbal, no lo enganchás nunca desarreglado. No. Su camisa palomita. Para mí que duerme con chaleco. Con el chaleco y camisa palomita. Pero el otro casamiento estaba con moño. Como hoy estuvo ya más relajado. Sí, más relajado. Pero había uno atrás, todo de traje celeste, que estaba impecable. No sé qué contaba la vez pasada en la jaula, que cuando él no tenía un mango, cuando era chico, le encantaba que sus viejos, su padre y su madre, invirtieran en verlo vestido lindo. Entonces le ponían las mediecitas tres cuartos con su bermuda y hacía tres mudas durante el día, hacía tres cambios durante el día. O sea que no le importaba tener dinero. Él le gustaba estar elegante. Era donde él quería escalarse. Porque no lo sorprendés nunca. Mira que lo he visto de entre casa, en la calle, en fiestas, de no fiestas. El tipo está siempre ahora, punta en blanco. Como dijo Mariano, ¿no? De la salada y eso. Hoy que cuando hay gente que no tiene poder adquisitivo de comprarse algo lindo, hay que saber buscar en la salada, porque yo hace 16 años que estoy en esto. Antes de los 16 años, al tener cuatro hijos, yo estuve en la salada. Yo era Guillermo, no era Daniel Casalnovo. Yo iba y tenía la salada, tres puestos, en la Ocean, en Urcupiña y la otra, no me acuerdo cómo se llama, en el Mercado Central. ¿Y tu marca era Guillermo? No. Yo vendía marcas, compraba en Avellaneda y bordaba. Y vendía en la salada con mi ex mujer para mantener a mis cuatro hijos. Y yo de ahí, pero era
lo que vendía en la salada, era cantidad. Pero hay que saber buscar la ropa. Hay cuevas que sabes dónde hay ropa hasta en Avellaneda. Es que es increíble que muchos compran pero que tengo, después la venden en su negocio sacando la etiqueta. De marcas que compran y ponen su etiqueta. Por supuesto, por eso digo, tiene razón. Hay muchos lugares hoy que en la salada tienen, que podés comprar y a muy buen precio. Que te podés poner en algún lado. Y depende también cómo lo lleva cada uno. Eso. Ahora siempre, ahora creo que hay muchos problemas con los que confeccionan, ¿no? No se consigue mano de obra. No hay talleres. No. Mirá, no yo tengo talleres. Un aviso. Yo tengo un aviso puesto en el vidrio y en el diario y en el local donde yo estoy, donde estaba Claudia Arce antes, Callao y Quintana. Yo te explico algo. Es el chivo. Sí, de paso. Perdón, me mandé el chivo, Callao y Quintana. No, pero digo, tengo un cartel puesto. Si estás sastre, no hay, chicos. No hay.